Se realiza una jornada de atención en salud sexual y reproductiva que se ofrece con la oferta institucional de las entidades que hacen parte de la mesa de atención para garantizar a la población migrante atención requerida. Margaret Sánchez, asesora de despacho del mandatario, destacó la importancia de esta campaña. Se está realizando hoy una campaña con el Servicio Jesuita Refugiados, Profamilia y la Cruz Roja, una brigada para 70 mujeres migrantes venezolanas de salud sexual y reproductiva. Y nos unimos a esta campaña que se está haciendo con la donación de unos tapabocas para ser entregados a las mujeres que están siendo atendidas el día de hoy. Cabe resaltar que es un tema para unir esfuerzos en el marco de toda la oferta institucional de esta mesa de migrante venezolano que se realiza en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Gobierno. Por su parte, la coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados en el Distrito, Diana Torres, expresó que las mujeres tienen la posibilidad, a través de una asesoría médica y ginecológica, poder acceder a un método de planificación. En el que las mujeres pues tienen la posibilidad de, a través de una asesoría médica, ginecológica, poder acceder a un método de planificación, y en el que la administración municipal también se ha vinculado otorgando unos tapabocas a las mujeres para el cuidado en estos momentos tan, tan complejos. La mesa de oferta institucional a población migrante refugiada es un espacio de articulación interinstitucional que busca brindar los servicios ofertados desde la administración a esta población.